Las hazañas de Harry y Meghan. Así es como vamos a llamar estos episodios, señora, porque todos los días por los últimos años hemos tenido noticias tras noticias con relación a Harry y Meghan, especialmente desde diciembre, cuando ellos han lanzado su documental en Netflix. Pero eso no es todo. Ahora te cuento las últimas novedades que está ocurriendo con esta pareja, porque ya sabes que nosotros acá desglosamos absolutamente todo. Y si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte y además debajo de este vídeo donde dice más o more están todas mis recomendaciones para que vayas y las veas a ver si te gustan. ¡Y listo! ¡Empezamos! Bueno, pues resulta que con todo este revuelo, que si Spotify le canceló el contrato a Harry y Meghan, que perdieron 20 millones, que luego perdieron aquello y que ahora se van a quedar con las manos vacías, y que vimos a Meghan Markle entrar a un salón de belleza con la cara un poco extraña, como molesta, como preocupada, y luego que no, tribunal, que si el caso de Harry, y bueno, estamos como de un lado hacia otro, los fans de Harry y Meghan estamos así, como que no encontramos sitio. Bueno, resulta ahora, señoras y señores, que Netflix ha dicho un insider o una persona de Netflix ya oficialmente se ha comunicado con The Mirror y ha dicho que ellos no pretenden cancelar ningún tipo de trato con Harry y Meghan. ¿Y por qué razón han dicho esto? Lo han dicho porque dicen ellos que en diciembre la serie de Harry y Meghan en términos de números se convirtió en uno de los eventos de los lanzamientos más significativos que han tenido ellos en los últimos tiempos, y por eso fue un escándalo, ese boom de la serie del documental de Harry y Meghan, y esto causó un revuelo bastante grande, que quieras o no, ya sea porque tenías curiosidad o queríamos saber qué había ahí para comentarlo acá, lo que sea, este documental tuvo una audiencia mayor a la que han tenido en otros documentales de este tipo, así es que ellos dicen que valoran mucho la relación que tienen con producciones Archiwell y por esa razón no pretenden hacerlo. Ahora, un insider ha hablado a The Sun y ha dicho que este trato se mantiene siempre y cuando los siguientes documentales, series y proyectos den los números. Siempre y cuando esto esté dentro de lo que ellos esperan. Dicen ellos que más de 2 millones vieron la premiere de este documental en diciembre. El trato sigue en pie y en revisión de contenidos que hasta que siga al nivel de esta magnitud. Dice, nuestro increíble viaje con ellos no se termina pronto. Estamos colaborando en distintos proyectos juntos, incluyendo Heart of Invictus, que es el documental que les dije. Esto va a salir en agosto. Ellos van a lanzar el documental de Invictus Games, que ya saben, donde Harry estuvo involucrado con relación a los juegos que se hace muy similar a Warrior Games en los Estados Unidos, donde se hace con personas que han sido heridas en la guerra y que militares que han tenido problemas heridos y eso. Entonces ellos han hecho este Invictus Games y quieren. Esto se grabó en el 2021, pues ahora van a sacar esto en agosto. Ahora, ellos lo dicen bastante claro en Netflix. Siempre y cuando Harry y Meghan sigan dando los números, que era lo que no hicieron en Spotify, ya no estaban dando los números, no tenían un buen rating, bajó considerablemente y ningún tipo de negocios va a mantener una mercancía sin que esta mercancía sea vendida. Es lo que pasa con esto de los tratos. Si yo hago un trato con una televisora y no estoy dando los números, pues esa televisora me despide. Es lo mismo que pasó con Spotify. Mientras ellos siguen dando los números con relación a este documental, pues sigue teniendo el trato. Ahora, Invictus Games, vamos a ver cómo les va a ellos con Invictus Games. Vamos a ver cómo les va a ellos en los próximos contratos. Ellos han sido pagados el 50% de esta suma. Sí. Las cosas no van bien, pues esto se cancela. Mientras tanto, Netflix está súper contento. Ahora,
¿Por qué hicieron esta declaración? Porque ya saben que ha salido mucho que si Netflix no está contento, que si Netflix los está apurando, que si Netflix esto, ellos supuestamente están contentos hasta ahora. Vamos a ver hasta dónde continúa esta contentura de Netflix con ellos y también puede ser que sigan dando los números. Ahora bien, si ellos no están al frente de esto, si su cara no sale, yo dudo mucho que la gente siga interesada porque tienen ellos que venderse como figura. Yo pienso que si ellos sacaran un documental de su vida diaria, de lo que ellos hacen, de sus proyectos, tal vez eso tuviera un mayor impacto que si viéramos, qué sé yo, una serie, como pretenden hacer una serie, una película. Pienso que si no son ellos que están al frente, no tendría una relevancia mayor que la que tiene el documental. Por otro lado, la agencia de UTA, Utah o Utah, ha tenido un problemita porque el CEO ha dicho que Meghan Markle no tiene talento alguno. Jeremy ha dicho que ella no tiene ningún talento y que ser famosa no le da a ella, como ningún tipo de talento no te hace buena en algo. Esta es una agencia de cazatalentos, más o menos. Y estos tipos de agencias lo que hacen es que buscan proyectos para los talentos, le dan un cierto manejo a ellos. Ya ellos no tienen un trato con la compañía de relaciones públicas que tenían antes. Por eso ahora ellos prácticamente se están manejando solos por archivos. Por lo tanto, Meghan Markle hizo un contrato con una agencia llamada VMI y esta agencia ahora es prácticamente la que está manejando todos estos proyectos. Jeremy ha dicho que él piensa que ya no tiene ningún tipo de talento. Sin embargo, uno de los agentes de esta compañía, me imagino que será de los ex agentes, porque si estas personas han dado una declaración trabajando en esta misma agencia, pues ya tienen que estar despedidos. Estas personas dijeron que supuestamente Jeremy, que ha criticado a Meghan Markle porque no tiene talento, han dicho que él andaba buscando a Meghan Markle detrás para que fuese uno de sus talentos. Sin embargo, cuando contactaron, no sé si fue The Mirror o New York Post, a personas cercanas a Meghan Markle, dijeron que en ningún momento Meghan tenía ningún tipo de trato ni ha hablado con Jeremy en ningún momento. Por lo tanto, eso se cae, esa teoría que el señor andaba detrás de ella para casarla. Él dijo que ella no tiene ningún tipo de talentos y que ser famosa no te hace que tengas talento. Y difiero ahí porque yo creo que todos tenemos un talento en algo. Ahora bien, él se refería específicamente al radio, al podcast. Dijo que él no consideraba que ella fuera un buen talento de voz ni de podcast, así es que por eso tal vez Spotify pues la sacó de la plataforma. Estas son las cosas que yo pienso que están pasando, que viene sobre Netflix. Puede ser un éxito si la cara de ellos está al frente. Si no, pues esto no creo que tenga un trato de muchos años porque es algo que la gente necesita seguirse alimentando de lo que ellos dicen, cómo ellos lo hacen y qué hacen. Si piensan hacer el documental de Sudáfrica, pues también pudiera tener buena relevancia. Pensándolo ya como un consumidor o pensándolo ya como un productor. ¿Ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es. Oh.